time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a Hijos del Sol. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Disculpad que he estado varios días sin dar señales de vida porque tuve una lesión en la espalda y he tardado casi 2 días en poder estar bien. Pero ya estoy por aquí otra vez. Vale chicos, y he preparado unos vídeos para vosotros brutales. ¿Qué tal estáis? Hola Joaquín, hola Orsak, Nidia, hola. Espero que estéis bien por vuestras casas o vuestras zonas, chicos. Porque esto de aquí es una locura. Disculpad los brillos, pero estamos a 42 grados aquí. Es una locura, hace muchísima calor. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Diablo, ¿qué tal? ¿Un puño? ¿Qué tal estás? Espero que estéis bien. Bueno, estaba aquí, a ver. Tenía preparado para hoy una salida que es brutal. Atención, ¿eh? Vamos a cruzar una montaña por debajo, una montaña por debajo, por una cavidad enorme. Me han dicho que a mitad de esta cavidad hay un derrumbe, pero se puede salvar y pasar al otro lado. Mi intención es cruzar la montaña entera y hay que decir que hace por lo menos 14 o 20 años que no voy a la montaña que vamos a ir, que no es aquí en el Montseny, es en otra montaña, ¿de acuerdo? Chicos, vamos a cruzar en plena oscuridad una montaña por debajo. Prepararos porque la adrenalina va a saltar por todos los sitios, ¿vale chicos? Y luego, allí en mitad de la cueva, voy a tener una charla con vosotros, que os quiero contar algo interesante, ¿vale? Últimamente, ya sea por los motivos de la cuarentena o por lo que sea, estoy estudiando los textos gnósticos y atención con lo que pone ahí. Todo esto viene por el vídeo anterior del canal del profesor Artur Sala, que nos comentó y nos habló de la posibilidad de hoy en día, haciendo uso de gran cantidad de energía, sería posible científicamente abrir, aunque fuera por décimas de segundo, algún tipo de portal con la ciencia de hoy, ¿de acuerdo? Pero esto no es lo que a mí me interesa. Nosotros conocemos que hace muchísimos años, igualmente en Estados Unidos, en la década de los 70, 80 y 90, era muy popular usar la Ouija. Y esto no es nada más que un portal para otras cosas, que no voy a entrar en detalles, ¿vale? Voy a hacer un vídeo próximamente sobre este tema. Pues bien, sabéis que en el Vaticano hay seminarios que duran 6 meses... creo que son 2 anuales, para reconocer estas energías. Y esto es muy serio, chicos. Esto es alucinante. Pues bien, me estoy leyendo los libros gnósticos y vamos a hacer unos estudios y unos vídeos sobre este tema que es sobrecogedor. Porque creedme cuando os digo que el mal está ahí. Por lo que he podido estudiar hasta el momento, actualmente habría 2 tipos de males en el mundo: el mal primordial, el más antiguo de todos, y el mal secundario. Este, el secundario, sería el mal que provocamos los humanos, la humanidad. Pero hay otro mal más antiguo, ¿de acuerdo? Y está registrado en estos textos. ¿Y qué mejor lugar que una cueva para estudiar estos temas? Chicos, a la montaña que iremos está llena de túneles. En muchos de ellos cabría un autobús. Y yo os invito a que me acompañéis. ¿Vale, amigos? Haré un directo ahí antes de entrar en las cuevas. Y vamos a desarrollar el vídeo, pues dependiendo de lo que nos encontremos allí. ¿Vale? ¿Qué os parece, chicos? ¿Os parece bien? ¿Sí? Me alegro. Es que, a ver, iba a ir ahora esta mañana, pero estamos a 42 grados y es una locura. Voy a intentar. Lo que no quiero es que, como siempre nos pasa igual, que nos pilla la noche en mitad del bosque, chicos, pues es un rollo. Pero bueno, lo que voy a intentar es que
ir por la tarde y salir en el crepúsculo, por el otro lado de la montaña, ¿vale? Así que ajustaros el equipo, que va a salir un vídeo increíble, chicos. Y esta montaña es muy interesante. Si buscáis ahora mismo en cualquier buscador, tenéis que poner ritual satánico en plena cuarentena en Moncada y Reixac. Y veréis que la policía dio el alto y todos pasaron a disposición judicial a 20 encapuchados que había recitando en una lengua extraña pues unos cánticos, un ritual. Y vamos a ir ahí, justo a esa zona, justo a esa zona. Ahí vamos a ir, chicos, donde están los misterios reales, ¿de acuerdo? Y como siempre digo, los tenemos cuadrados, chicos, de verdad. Y las chicas también, tienen unos ovarios que no sé cómo os caben los pantalones. Lo vamos a pasar muy bien. Va a ser pues uno de nuestros vídeos, adrenalina a tope, investigación de lo real, y encima vamos a lugares que son, por decirlo así, acojonantes. ¿Vale, amigos? Pues ese es el próximo vídeo de excursión que tenemos, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Sí? Carda 1100 dice tremendo. Sí, sí, tremendo. Es que, a ver, no me quiero meter en otros vídeos que estoy preparando sobre estos temas que estoy estudiando, pero creedme cuando os digo que hay muchos tipos de mal, ¿de acuerdo? Y en según qué lugares, esto es más palpable que en otros. Chicos, los portales y todas estas cosas no es algo de ahora. Ahora se le puede llamar portal de energía y antiguamente se le llamaba ventana a otro mundo o una tabla de Ouija. Pero esto es real. Esto es real y está ahí. Y estos temas hay que estudiarlos y hay que conocerlos, chicos. Estoy preparando un vídeo que vais a alucinar, que es cómo afrontar un encuentro con algo así, con algo de otro mundo. Está estudiado hasta en universidades. Hay 4 o 5 tesis activas sobre estos temas. Solo os voy a dar un atisbo, ¿vale? Si alguna vez, yo espero que no, sinceramente, si alguna vez entráis en contacto con algo que no es de este mundo, son 5 fases. La primera fase es aterradora, se le llama el choque, es conocida como el choque. Es el cuerpo humano siente un terror brutal, desconocido y muy antiguo que está arraigado a nosotros. El cuerpo entra en shock, hay gente que tiembla, gente que llora, gente que se queda paralizada, pero esto dura muy poco tiempo. Es el primer contacto con esta entidad, es un mecanismo de defensa de esta entidad. Te recuerda a ti, a tu cuerpo, que la entidad es más antigua que tú, y eso lo hace a través de un choque. No sé cómo explicarlo, estoy estudiando estos temas, pero es alucinante. La segunda fase es el reconocimiento, cuando tú sabes lo que estás viendo, ¿de acuerdo? La tercera fase se le conoce como el quebranto, que es cuando el hombre se quiebra, o te quiebras tú o se quiebra la entidad, ¿de acuerdo? Para esto hay unos procedimientos, perdón, que tienes que ir recitando. Esto es así, creas o no creas en Dios, creas o no creas en los ángeles, pero los Salmos 16 y los Salmos 22 aseguran que esto es cierto, y tienes que repetirlos como un mantra, porque si no esa entidad te devora. Esto es lo que explican los textos gnósticos, y esto es completamente real, ¿eh? Ya lo hemos dicho antes, que en el Vaticano hay cursillos, que los sacerdotes van a estos cursillos, y me gustaría puntualizar una cosa. En estos cursillos los sacerdotes que van no son solo curas, son escritores, muchos son filósofos, muchos son médicos. O sea que saben perfectamente diferenciar un esquizofrénico a un hombre poseído o una posesión de este mal primordial. Hay que tener en cuenta esto, chicos. Chicos, no quiero meterme en otro vídeo, pero es más o menos así como os he explicado, ¿de acuerdo? Explicaré en el vídeo los pasos y lo que se tiene que intentar hacer, ¿de acuerdo? Recordad siempre de hacer lo que yo os diga, pero no lo que yo hago, ¿vale? Nosotros vamos a ir a meternos a una cueva y vamos a ver qué es lo que pasa allí. Porque me han dicho incluso que hay zonas que hay rejas. O sea, rejas que te impiden llegar a otras zonas. Es increíble. Lo último, os tengo que decir que yo estuve en estas cuevas cuando tenía 11 años. 11 años, con un grupo de amigos.
Actualmente llamé a un amigo mío que hacía por lo menos 8 años que no lo veía. Hablé con él y le dije que si se acordaba de estas cuevas y me dijo que sí. Yo casi no tenía recuerdo de esto, pero sé que era muy profunda y íbamos por debajo de la montaña. Vamos a volver allí. Yo hace casi 20 años o más o menos, no me acuerdo que no voy, pero lo último que tengo en mi cabeza de esas cuevas son unas escaleras negras que bajaban a un pozo que, chicos, mira, no sé si se ve o no, pero se me ponen los vellos de punta cuando me acuerdo lo que pasé yo allí, en esas cuevas. Y es como ir a un lugar que tú ibas de pequeño que te estremecía. Y ahora vamos a ir de grande y vamos a volver todos. ¿Vale, chicos? Vais a flipar porque ahí es donde están los misterios. ¿Vale, amigos? Ya está. Ya no hablo más, chicos. Espero. No puedo decir qué cuevas son porque cerca de las cuevas hay una empresa de minería y está todo. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Hay seguridad, por decirlo así. Pero al igual que hacíamos cuando éramos pequeños, pues bueno, digamos que yo tengo mi niño interior muy desarrollado. Lo vamos a pasar muy bien, chicos. Es un lugar increíble y, como ya he dicho, hace menos de un mes arrestaron a 20 personas encapuchadas allí, recitando en una lengua antigua. Nuestra salsa, chicos, nuestra salsa. Ahí es donde estamos nosotros cómodos. Ahí es. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta, chicos? Que me ponga a hablar y no paro. Disculpadme por los brillos, pero estamos a 40 grados aquí en San Celoni. Esto es una locura de calor. Qué miedo, Diego, dice, ya lo sé. Vale, estamos acostumbrados a salir por nuestras montañas, por cuevas que nosotros vemos y descubrimos. Pero esto que vamos a hacer es especial para mí. Vamos a volver a un lugar que a mí de pequeño me estremecía. Y yo recuerdo que había 4 cuevas grandes. Una de las cuevas, imaginaros la envergadura, que había un autobús. La llamábamos la cueva del tranvía, porque dentro de la cueva había un tranvía sin uso. Luego había otra cueva que la llamábamos la cueva del polvo. La llamábamos así porque cuando pisabas, tus pies se hundían y se levantaba polvo y no podías respirar. Tenías que ir muy despacito hasta que pasabas por un agujero que tenemos puesto un tablón en medio y íbamos por el tablón así. Sí, yo de niño he sido muy travieso. Luego teníamos otra cueva que es a la que vamos ahora, que es la que cruza la montaña entera por debajo. Quizá son 500 metros de cueva o más, o más. Quizá 1 kilómetro andando en la oscuridad. ¿Estáis listos, chicos? Yo ruego que, si alguien es aprensivo, que no vaya a ver este vídeo, porque es la oscuridad absoluta. Y encima mi compañero me dijo que hace años hubo un derrumbe, pero se puede salvar, ¿vale? Luego había otra cueva que es alucinante. La llamábamos la de los raíles. Habían 2 raíles de tren que se metían en la cueva. La cueva se estrechaba y tenías que pasar quitándote la mochila. Metías la mochila y luego pasabas tú. Cuando pasabas allí, llegabas a una zona que era todo despejado y veías el sol. Y estás dentro de la montaña. O sea que tendría que haber algún tipo de claraboya o algo para que llegara ahí la luz. Es una montaña increíble, es muy antigua y yo hace 20 años casi que no voy. Pero como ya he dicho, va a ser increíble, chicos. Lo vamos a pasar muy bien. Así el diablo dice, ten cuidado. A ver, chicos, la norma de oro nuestra es siempre con mucho cuidado, pasito a pasito. Y nunca vayáis solo, ¿vale? No hagáis lo que yo hago. Pero sí haced lo que yo os digo, por favor, ¿vale? Pasito a pasito, poco a poco. Y nada, y siempre cuando vayáis a hacer alguna locura de estas, pues llamáis por teléfono o mandáis un mensaje con la ubicación y ya está. Eso es lo que hago yo. Chicos, ¿estáis listos? Porque va a ser acojonante. Ya os aviso, ¿eh? Lo digo por la zona. Es una zona y por esta zona ser. Yo no sé si es que son estos lugares que atraen a la gente, pero se han hecho muchísimas maldades. Pero bueno, no me quiero meter en. Hemos tocado en este vídeo varios temas. Espero que os guste y que lo paséis bien, chicos. Y
No os preocupéis, por cierto, que estáis conmigo ahí, joder, que no os preocupéis. Vamos a cruzar una montaña, chicos, por debajo. Los tenemos cuadrados, ¿vale? Un puño y una garra. ¿Tenéis alguna pregunta más que me voy? No, Mare Queen, no, no llevo a nadie. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Si me decís, lleva gente, es que no puedo llevar a nadie. Si yo me llevo a alguien, yo soy responsable de ese sujeto o de esa persona en la montaña. Si le pasa algo, el que va a la cárcel soy yo. Yo me puedo preocupar de mí mismo, sé hasta dónde llegan mis posibilidades y sé en momentos de tensión lo que puedo hacer y lo que no. Pero yo, las cosas que hago yo de meterme en cuevas o cruzar barrancos, ahí no me puedo llevar a nadie, porque yo no sé cómo esa persona actúa bajo presión y puede que le venzan los nervios y cometa una estupidez, que le cueste la vida o se rompa una extremidad o pueden pasar mil cosas en la montaña. Recordad, chicos, que yo hice cursos de rescate de alta montaña. Era mi pasión, era lo que hacía yo antes. Así que no os preocupéis, que yo estoy preparado, chicos, para estas cosas. Por eso nunca me llevo a nadie. Yo me conozco a mí y sé lo que puedo hacer y lo que no. ¿Vale? Pero no me puedo llevar a nadie. Lo podemos hacer en las salidas que hacemos, que son salidas grupales, como las que hemos hecho, que ahí vamos a otro ritmo y no nos arriesgamos tanto. Ahí sí puedo llevar gente, pero en estas que me dan a mí de locura, que me dicen, oye, que he visto una cueva que llega hasta aquí, en esas así no. Porque es muy arriesgado, chicos. ¿Me entendéis? Claro que sí, no os preocupéis. Claro que me cuido. Y nada más. Espero que estéis bien. Espero que os gusten estos vídeos que estoy preparando sobre el gnosticismo y todos estos conocimientos antiguos, que alucinaríais, ¿eh? Alucinaríais la de clérigos que han intentado abrir portales con textos antiguos y cánticos en griego y en persa. Aunque parezca mentira, en tiempos de la conquista romana hubo una mezcla de culturas, de los griegos y los persas, de idiomas también, y hay muchos textos antiguos con idiomas mezclados que no dejan ser más que instrucciones para hacer rituales. Y aunque no lo creáis, están en internet. Hoy en día está todo en internet, solo hay que saber buscar. Y es alucinante lo que encuentras en una biblioteca del gótico, por ejemplo. Alucinaríais, chicos, y eso está a la venta. Y los puedes estudiar, ¿eh? Y dan miedo terrible, porque dan veracidad a todo esto que hay. Sobre las posesiones, las entidades, otros mundos, todo esto es real, chicos. Y hay lugares que están más cerca de esto que otros. Y allí nos metemos nosotros. Vale, amigos, espero que os haya gustado el pequeño directo. Voy a preparar la mochila y las cosas. Y nos vemos luego, ¿vale, amigos? ¿Sí? Cuidaros mucho en estos tiempos que corren, ¿vale? Que la cosa está fatal. De verdad que está fatal, chicos. Y ahora os dejo, ¿vale? Un puño y una garra. Adiós. Adiós.